Peróxidos. El peróxido se formula igual que los óxidos, pero el ion peróxido es este. Y tienen la particularidad de que no se simplifican. No se simplifican. No se simplifican. No se pueden simplificar. No se simplifican. Por ejemplo, peróxido sódico. Tú dices, vamos a ver, el sodio solo tiene una valencia, está en el grupo 1. Le pongo esta al lado. Y ahora intercambio las cargas, aquí va un 1 y aquí va un 2. Y esto no se simplifica. Los óxidos sí, los peróxidos no se simplifican. ¿Vale? Este es más divertido. Peróxido cálcico. El calcio tiene dos cargas positivas y el peróxido es esto. Entonces, si tú intercambias las cargas, te va a quedar, ojo, cuidado, 2 aquí. A ver cómo te lo pongo. No. No lo simplifica. Fíjate que aquí queda el 2 este se viene aquí. Y el 2 este se viene aquí. Entonces queda K2O4. Sí. Pero esto es nuevo para ti, que lo tienes que multiplicar, ¿vale? Y este lo vas a flipar. Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es, vamos a ver, el hidrógeno es H+, siempre. Este 1 viene aquí, este 2 viene aquí, queda H2 o 2. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. ¿Qué? ¿Cómo? Este va aquí y este va aquí. Aquí es como si hubiera un 1, pero 1 por 2 es 2. Así que queda H2 o 2. Agua oxigenada. Agua H2O con un oxígeno más, que es lo que te echan las heridas. Vamos. A lo mejor tú no. Yo sí.